Hola a todos, mis origamistas. En este video lo que aprenderemos a hacer es una liebre, pero con otro diseño. Vean, ¿se acuerdan esta liebre que hicimos ya hace más de un año atrás? Pues este es el modelo que haremos el día de hoy, ¿sí? Este es el modelo que haremos para la liebre de origami, ¿sí? Así que dicho todo esto, empecemos a hacer el origami. Vean, este es el origami que haremos el día de hoy, ¿sí? Esta liebre que ven acá, ¿sí? Para hacer este origami necesitan tener una hoja cuadrada, ¿sí? ¿Sí? Puede ser de cualquier tamaño, ¿sí? Puede ser grande, mediana o pequeña. Así que listo todo esto, empecemos a hacer el origami. Para comenzar con el origami, primero tienen que marcar las dos diagonales. De esta manera tienen que hacerlo. Miren, así, primero marcamos una, desoblamos, giramos y marcamos la otra diagonal, ¿sí? Así. Ahora, ¿qué sigue? Sigue dividir a la mitad. De esta manera tienen que dividir a la mitad. Miren, así tienen que ir dividiendo, así, de esta manera, a la mitad. Así lo van haciendo. Desdoblan, giramos y también dividimos a la mitad. Vean, así les tiene que quedar, ¿sí? Ahora sigue a hacer lo siguiente. Tenemos que llevar esto y esto hacia la línea del centro, que es esta que está acá, ¿sí? Hacia esta línea tenemos que llevar esto y esto. De esta manera tienen que llevar. Así, miren. Y miren, así les tiene que quedar, ¿sí? Ya habiendo llevado esto y eso y esto hacia esta línea del centro, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Sigue marcar esto que ven acá. Así. Y eso también lo marcan. Ahora hacen una pequeña doblez así. Esto que ven acá tiene que chocar con esta línea del centro, ¿sí? Esta que está acá. Así pueden hacer esta pequeña doblez, ¿sí? La desdoblan. Y esta doblez que hicimos les ayuda para hacer lo siguiente. Así hacen esto. Esto tienen que ahuecarlo un poquito así. Así, miren. Y luego esto lo van bajando lentamente así. Así, miren. Hasta que esté por lo menos así. En esta posición, ¿sí? Y lo mismo también por acá. Tenemos que ahuecarlo un poquito así. Y luego bajarlo a la misma a la misma altura que esto. Así les tiene que quedar, ¿sí? Ahora esto lo dejamos así, ¿sí? Estas, miren, esto que
estas pestañitas que están acá, las dejan acá arriba, ¿sí? Así. Voltean la imagen, digo, voltean el origami. Y ahora tienen que hacer esto, llevar esto hacia esta línea del centro. Así, miren. Así lo tienen que llevar, ¿sí? Así. Ahora esto lo dividen así, ¿sí? Miren, así lo van dividiendo. Ahora miren por estas. Ahora miren, acá tienen un pequeño, acá tienen una pequeña abertura. Pues esta pequeña abertura va a ser para hacer la cabeza de nuestro conejo. Para hacer sus orejitas tenemos que hacer esto. Así, miren. Tenemos que llevar esto hacia esta línea que está acá, ¿sí? Así, miren. Y por aquí también hacemos lo mismo. Tenemos que llevar esto hacia esta línea. Así, miren. Lo aplastan bien. Y ahora esto lo van bajando así. Así, miren. Así. Y luego hacen esto. Así, miren. Estaba antes así. Aquí lo ahuecan un poquito. Así con su dedo lo van ahuecando. Y luego esto lo van bajando lentamente. Y cuando ya está en esta posición, lo aplastan. ¿Sí? ¿Sí? Y así les tiene que quedar la cabecita. Ah, y para que esté un poquito más bonita la cabecita, pueden hacer esto. Pueden ocultar un poquito de papel. Así, miren. Y así les queda, ¿sí? ¿Sí? Esto que está acá simula el cuello, por así decirlo. Y también las patitas. Bueno, el cuello está por acá. Ahora giramos así, pero por detrás. Y hacemos lo siguiente. Esperen un momento. Aquí. He aumentado un poquito el zoom, ¿sí? Vean, por aquí hay una línea, ¿sí? Que ya sé que no se nota, pero por esa línea tenemos que hacer lo siguiente. Hacemos esto, ¿sí? Por la línea que está acá, ¿sí? Acá, ¿sí? Está por acá la línea. Esto lo van marcando así. Muy bien. Tienen que marcarlo muy bien así. Desdoblan. Y ahora con la ayuda de las líneas y sus manos van ocultando esto de esta manera, ¿sí? Y eso también por acá. Así van haciendo esto, así. Luego lo giramos así, donde está la cabecita. Y a ver, espérense un ratito. Ahora hacemos esto. Miren, tenemos que hacer esto. Esto va a ser para las patitas de nuestra pequeña liebre. Así lo van haciendo así, miren. Aquí tienen que dejar un poquito de espacio, ¿sí? Así tienen que hacer estas dobleces para hacer las patitas. Marca muy bien las dobleces así. Y miren, aquí tienen a su liebre, ya terminará. Y también le pueden añadir unos pequeños detalles. Vean, con un plumón que está acá, hacen lo siguiente. Pueden hacerle esto, ¿sí? Sus ojitos de esta manera. Y vean, estos son los detalles que le pueden añadir a su liebre, ¿sí? Y aquí tienen a la liebre de origami, ya terminará, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegó este video. No les puedo explicar nada más sobre este origami que hicimos. Solo les pido que apoyen este video con un buen, grandioso y fantástico like. Por supuesto que eso siempre les pido en cada video que hago. Coméntenlo y también compártalo con sus familiares, conocidos o también con todo el mundo. Si quieren.
También no se olviden de suscribirse al canal. Sigamos aumentando mucho más de origamistas en este canal. Síganme en mis 5 redes: Facebook, Instagram, Twitter, Discord y Pinterest. En esas 5 redes me buscan como Mati y sus maravillas. Así que aquí me despido en compañía de esta libre de origamiquísimos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.